Les saludo con el gusto de siempre en este viernes 8 de noviembre del año 2019, una noche lluviosa, una noche que nos invita a tomar un cafecito mientras tenemos la oportunidad de atender las, lo sucedido en esta gran región Huasteca Sur y por supuesto a lo largo y ancho de nuestro estado. Gracias por seguir nuestra señal. Tenemos información acerca del sistema educativo estatal regular, así como del municipio de Axtla de Terrazas, del Departamento de Acción Cívica en Tamazunchale, del municipio de Tampacán y por supuesto del Congreso y del Gobierno de nuestro estado. Esta es la información. En giro por diferentes escuelas del sistema educativo estatal regular, la maestra Griselda Álvarez, directora del sistema educativo, visitó la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar, dirigida por el maestro Samuel Pérez Ramírez, felicitando a los alumnos y maestros por el trabajo realizado, no solo en lo académico, sino también en lo artístico y, por supuesto, en lo cultural. Y esto es lo que se busca con la nueva escuela mexicana a través de acciones en que nos enfoquemos en una convivencia sana y pacífica en nuestras instituciones, donde se practica el respeto a los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Esta es la información. Los felicito a todos por el gran empeño, por el trabajo realizado, no nada más en lo académico, y lo comentaba el profesor Samuel. No nada más en lo académico, estoy viendo que en lo artístico, en lo cultural, y eso buscamos con la nueva escuela mexicana. Buscamos un trabajo en donde nos enfoquemos en una convivencia sana y pacífica en nuestras escuelas, en donde practiquemos el respeto a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Que trabajemos con humanismo, que fortalezcamos los valores, que nos enseñemos a ser tolerantes, que respetemos a nuestros adultos y a nuestros mismos compañeros, que fortalezcamos nuestros usos y costumbres y nuestras tradiciones, que defendamos siempre la integridad, que nos enseñemos a saber decir sí, y pero también a saber decir no. Analizar, a ser reflexivos, críticos, eso es lo que buscamos. Pero ante todo, yo deseo que en estos 2 años que están en esta institución, ustedes disfruten esta época de su vida, que sean felices, que encuentren el proyecto de vida y no lo suelten. Nosotros como maestros estamos para acompañarlos, para darles todo lo que ustedes necesitan y requieren. Y también pedirles a los padres de familia que nos sigan acompañando. Es necesario el apoyo y el acompañamiento de los padres de familia, porque sin el apoyo de ellos, poco podemos hacer los maestros. En sus intervenciones, el doctor Carrera, el gobernador constitucional del estado, cuando ha inaugurado algunas obras o ha ido a un evento del sistema educativo estatal regular, siempre su intervención les aclara a los padres de familia. No deleguen la tarea, toda la tarea a los maestros. Recuerden que tenemos que compartir. La responsabilidad es 50-50. Los valores se inculcan en la familia. En la escuela se dan conocimientos, se fortalecen los valores. Pero la responsabilidad es de los padres de familia. Yo también les pido, no dejemos solos a los maestros. Se requiere del acompañamiento de los padres de familia, del apoyo de los padres de familia. Y los maestros saben también que no están solos. Hay toda una estructura administrativa al pendiente de lo que sucede en nuestras escuelas, de lo que se necesita y de lo que se requiere hacer. En esta vida es muy corta, pero es un valioso tiempo que nos dan para poder llevar este documento con las necesidades. Y sobre todo, el enterarme, que fue una muy buena noticia, el enterarme que ya contamos con
con terreno para esta preparatoria. Felicidades a todos, muchísimas gracias a los maestros por su entrega, por su profesionalismo y por el liderazgo del maestro Samuel. Gracias, el sistema educativo estatal regular confío en ustedes. Sigue confiando en ustedes para poder preservar esta institución que suma a las 324 instituciones oficiales que tenemos. Alumnos, ustedes forman parte de una familia que cuenta con más de 12.000 alumnos en el nivel medio superior. Y esta escuela forma parte de las 45 preparatorias que tiene el sistema educativo estatal regular en el territorio del estado de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por su atención y estamos al pendiente de las necesidades de la institución y acompañándolo siempre a través del equipo responsable sobre este tema. Muchísimas gracias por su atención. En entrevista con la maestra Griselda Álvarez, mencionó que en esta gira se programaron las visitas a 29 escuelas, estando contenta al poder llegar a esas instituciones por segunda vez en una gira muy organizada y conocer en viva voz las necesidades de cada una de las instituciones, mencionando que durante muchos años habían estado buscando un terreno para construir las instalaciones de la Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar y hoy se entera que el ayuntamiento que preside el arquitecto Juan Antonio Costa Medina donará un terreno para este propósito, siendo esto una gran noticia. Esta es la nota. Miren, llevo apenas este día, iniciamos desde las 8 de la mañana, hemos podido visitar ya más de 12 escuelas, mañana todavía visitamos más instituciones hasta completar las 24 que estamos programando para esta gira. Me congratula el poder llegar a estas instituciones por segunda vez en una visita, en una gira así organizada, para poder platicar con los maestros, conocer de viva voz las necesidades de cada una de las escuelas, pero también conocer el trabajo que están realizando y que sepan en esta comunicación que tenemos que no están solos, hay todo un equipo de trabajo que está reconociendo la actividad de nuestras instituciones, pero también que cuentan con todo el apoyo para generar las actividades necesarias para fortalecer la práctica docente de cada uno de los maestros. Las preparatorias, yo me siento muy orgullosa del nivel medio superior. Es un nivel con el que cuenta ahorita con 45 preparatorias ya. Es una característica muy especial que son preparatorias por cooperación, en donde no todos los maestros tienen horas bases, algunos están pagados con recursos propios. Hemos obtenido muy buenos resultados a pesar de que son 2 años nada más de este nivel. Se han obtenido muy buenos resultados, ustedes lo acaban de escuchar. Han ingresado de los alumnos que egresaron el año pasado más del 80% al nivel superior y eso pues nos da mucho gusto porque los estamos preparando para que sigan estudiando y que los padres los apoyen y que lleven ellos los elementos, los conocimientos, las habilidades y las aptitudes para ingresar a un nivel superior, sea público o privado, pues bueno, esto habla del trabajo que se está realizando en nuestras instituciones. En esta visita me llevé una gran sorpresa. Hemos buscado por muchos años, yo ya llevo 7 años con esta responsabilidad frente al sistema educativo estatal regular. Habíamos estado buscando terrenos que cumplieran con la normatividad para que pudiéramos iniciar con el proceso de donación y después con el proceso de construcción. No se había dado, el terreno que nos ofrecían pues no cumplía la normatividad, no lo aceptaba el YEIFE y no podíamos avanzar. El día de hoy, estando en la Escuela Secundaria Benito Juárez, que pertenece a nuestro sistema, me entero por la regidora de Educación que acaba de ser ya aceptado un terreno que se va a donar, porque falta pasarlo a Cabildo, se va a donar para la construcción de esta escuela preparatoria. Es una grata, grata noticia, porque merecen nuestros alumnos tener un espacio digno.
y yo sé que al pasar al turno matutino, nuestra escuela preparatoria va a crecer muchísimo más. Miren, yo el mensaje para los padres de familia es que sigan apoyando a sus hijos a que estudien, que no dejen la escuela en todos los niveles educativos, pero seguirlos impulsando a que accedan a un nivel medio superior, que se sigan preparando, porque esto les va a dar las herramientas, las armas para defenderse en el nivel superior. Y el alumno debe de estar en la escuela, debe de seguir creciendo académicamente, pero si no tenemos el apoyo de los padres de familia, lo he dicho, poco podemos hacer los maestros. Necesitamos que el padre de familia esté convencido de la necesidad que tiene su hijo de seguirse preparando y que le dé todo el apoyo para que así sea. La oferta del SER, pues yo creo que no podría yo simplemente el decirles que las escuelas del sistema educativo estatal regular garantizan un trabajo profesional. Yo creo que tienen la muestra ustedes aquí a través del trabajo de estas instituciones de todos los niveles. Las escuelas del sistema educativo estatal regular son muy bien vistas y son muy aceptadas por la población, no nada más aquí en Tamazunchale. En los municipios en donde tenemos presencia, se hace la distinción del trabajo de nuestras escuelas estatales. Hay compromiso de los maestros, hay profesionalismo del maestro, los maestros están actualizando permanentemente, hay un trabajo comprometido con los niños y vemos los resultados. Yo les pido a los padres de familia el hacer el esfuerzo para que sus hijos estén estudiando y se sigan superando. Es la única manera de abatir los rezagos económicos que se tienen y es la única manera de darle los elementos y las herramientas a su hijo para que en un futuro él se defienda solo. Él puede encontrar trabajo y pueda mejorar económicamente al municipio, pero también en la economía familiar y personal. Gracias. En otra información, en el municipio de Axla de Terrazas, el edil Giovanni de Jesús Ramón Cruz, en coordinación con el Departamento de Fomento Agropecuario, a cargo del licenciado Antonio Azuara, llevaron a cabo la entrega de plantas de naranjo a los citricultores de este municipio, en donde el presidente Giovanni de Jesús expresó que estas plantas son de primera calidad, sabiendo que Axla es uno de los municipios que cuenta con grandes extensiones de naranja, siendo necesarios este apoyo que fue fácil de lograrlo y la espera tuvo finalmente su fruto. Escuchemos los comentarios de Toño Azuara y beneficiarios. Vamos a entregar los arbolitos de naranjo, donde son de primera calidad. Realmente fue una gestión y agradecerle aquí al compañero director de Fomento Agropecuario, al compañero Antonio Azuara, ¿verdad?, donde él fue esa parte gestora y donde un servidor, pues bueno, tiene la voluntad realmente de apoyar a este tipo de apoyos que viene a beneficiar realmente a todos y cada uno de ustedes. Sabemos que Axla es una de los municipios que cuenta con un gran número de naranja que se ha entregado a distintos funcionarios, distintos empresarios, ¿verdad? Y donde, pues bueno, hoy estamos muy contentos realmente, donde vamos a hacerlo hoy extensiva y donde, pues bueno, y reconocer a cada uno de ellos que estén aquí apoyándonos y que tuvieron la paciencia, porque realmente fue un tiempecito el que pasó desde que se había validado este apoyo, pero pues bueno, no se perdió la esperanza ni la fe. Hoy ya es una realidad para todos ustedes. Vamos a estar entregando una parte, no es toda la que se va a entregar. Tenemos entendido que se van a entregar 20,000 arbolitos que se van a estar entregando a todos ustedes. Conforme vayamos nosotros consiguiéndolos, les vamos a estar avisando a los compañeros para que se estén acercando y así puedan hacerle la entrega. Hoy lo quisimos hacer de esta manera y agradezco la verdad porque sabemos que es un día hábil para todos ustedes y reconocerles el tiempo que han estado aquí con nosotros y decirles que seguiremos como gobierno apoyando, seguiremos gestionando, seguiremos tocando las puertas necesarias para que ustedes puedan obtener lo que realmente necesitan en sus comunidades, lo que realmente necesitan ustedes en el campo y sobre todo poder apoyar y fortalecer a la economía de cada uno de ustedes ahí en sus
familias, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos realmente, estoy para servirles y decirles que esta administración va a estar siempre preocupado por el bienestar de todos, por el bienestar de nuestro municipio y sobre todo para que haya armonía aquí entre todos nosotros. Entonces, pues agradezco a Toño, a todos hoy los beneficiados y pues muchas felicidades, al cual pido un aplauso para todos ustedes. Pues muchas gracias. Agradecerles a todos, realmente es un apoyo importante, así lo consideramos nosotros. Axla es el 75% de citricultores, la verdad que es de los municipios que más naranja o fruta saca, ¿verdad? Y donde, pues bueno, hoy venimos a apoyar a la economía de nuestros compañeros. Realmente ha sido una gestión que va a seguir, va a continuar, y si este año fueron 20,000, pues vamos a tratar de que el siguiente año pues podamos sacar las 30,000 matitas de naranjo. Esto es para apoyar a la economía, esto es para que ellos también sientan que el gobierno está apoyando también a todos y cada uno de ellos. Y pues bueno, hoy quiero manifestarlo, ¿verdad? Y decirles que ya estamos prácticamente al cierre de este año, y donde, pues bueno, Axla ha ido caracterizado o ha sido caracterizado por tener una cercanía mucho más allá de con los ciudadanos. Hemos sabido que este gobierno ha tenido a bien considerar a los compañeros de las comunidades, siempre hemos estado al pendiente de ellos, lo seguiremos haciendo y esto es para beneficio de todos y cada uno de ellos. Entonces, hoy se tiene un gobierno que realmente está preocupado por su gente, está preocupado por su economía, está preocupado por su infraestructura y está hoy siendo prioridades para que esto vaya avanzando y vayamos caminando de la mano hasta el final. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes y decirles que aquí vamos a estar para poder servirles en lo que está en todo momento en nuestras manos. Pues muchas gracias a todos. Mira, todo viene, inicia desde la solicitud que nos hicieron, la inquietud que tenían todos los productores de naranjo, de hacerle la resiembra, porque pues sabemos que aquí nuestro sistema producto predominante pues es el cítrico. Entonces, pues ellos tenían la necesidad de resembrar porque muchas plantas se están perdiendo por la vejez, por lo que quieran, Hernández. Ahorita ya sabemos que tenemos el One Long Bean aquí en la Huasteca también y desgraciadamente gracias a eso también hemos estado perdiendo mucha planta. Entonces, por solicitud de la misma gente de las comunidades y haciéndole ver esta inquietud aquí al presidente Giovanni, que gracias a él y de veras que estoy muy agradecido contigo, Giovanni, por este gran apoyo que le has dado al Departamento de Fomento Agropecuario y gracias a esto ahorita hacemos la entrega de los primeros 5,000 árboles a los ejidos de Tenexio y Picholco. Iniciamos con Tenexio y Picholco, espero el día de hoy a completar las 5,000 plantas que vamos a hacer entrega y posteriormente nos vamos a ir a otras comunidades para seguir haciendo la entrega de los 20,000 arbolitos que autorizó aquí el presidente municipal. Esperemos que, tengo muchísimas solicitudes más, esperemos que para el año que entra también nos autorices otros 20,000, porque sí vamos a tener esa necesidad. Esto nada más es el comienzo, y bueno, pues no me queda nomás que reconocer aquí a mi presidente municipal ese ánimo, esas ganas y ese deseo de apoyar a todos los citricultores de aquí de nuestro municipio. Axtla, el fuerte de Axtla es la citricultura. Entonces, yo creo que ahorita es importantísimo la reactivación de ese medio para reactivar la economía, sobre todo de los ejidos y comunidades, porque es muy importante que Axtla no pierda ese renglón, que Axtla siga apoyando o sigamos apoyando nosotros como administración a todos nuestros citricultores. Heriberto Hernández Cruz, soy de Picholco, Comisaría de Ejidal de Picholco. Para nosotros es importante esta gestión y estas plantas de naranjo, porque a través de estas plantas nos ayudamos en tiempo de la cosecha, más que nada, para nosotros los campesinos. Manuel Cruz. Sí, yo soy de Tenexio. Sí, pues nosotros estamos contentos, ¿por qué? Porque aquí el presidente nos está echando la mano de que, cuestión con las matas ahorita, ¿cuánto vale si nosotros vamos a donde hay, por ejemplo en Huichuayá, cuánto cuesta un mata? Vale como más de 40 pesos la mata. Pues aquí le damos gracias al presidente, nos está echando la mano también,
y nos está dando para nosotros, es un beneficio para nosotros también, y muchas gracias. Con la finalidad de preservar la cultura y las tradiciones de nuestras comunidades indígenas, el gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carreras López, encabezó el segundo encuentro ancestral K-ILM en San Antonio. Asimismo, asistió a la celebración del Chantolo en la edición 2019 en el municipio de San Vicente. Se inicia la Jornada Nacional de Salud Pública en San Luis Potosí, en donde se aplicarán 880 mil vacunas contra la influenza. El gobernador Carreras y Patricia Marroquín de Morales encabezan la inauguración del Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí. Esta es la información. Viene un gran grupo de potosinas y de potosinos con su gastronomía, con su artesanía, con sus rituales, con su música, a compartirlo pues con el mundo entero, porque Xcaret es eso, es una gran plataforma para compartirlo con el mundo entero. El Chantolo es ese espacio de tiempo donde los muertos conviven con los vivos. Manuel Carreras López, como parte de la política financiera, se han establecido diversas medidas de apoyo a la economía familiar de los potosinos. A través del fortalecimiento de los ingresos propios, eficiencia recaudatoria y gestión de recursos. Durante 4 años consecutivos se han presentado iniciativas de leyes de ingresos sin aumentos o creación de nuevas cargas tributarias, lo que nos ubica como una de las entidades con menor carga fiscal per cápita del país. Se han establecido programas de descuento en multas y recargos que facilitan a la ciudadanía ponerse al día en sus obligaciones fiscales y se han establecido esquemas permanentes de descuento para apoyar a la población adulta mayor y aquella que posee motocicletas con valor de adquisición de menos de 25 mil pesos. Finalmente, se ha eliminado la exigencia del canje de placas, reduciendo para la población el costo de este trámite hasta en un 22%. En esta ocasión, queremos anunciarles que durante el mes de noviembre aplicaremos el 50% de descuento en licencias de conducir de servicio particular, así como en el 50% también en el pago del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados, que es lo que conocemos como cambio de propietario. Los descuentos se aplicarán del 4 al 30 de noviembre, del próximo lunes, de 8:30 horas a 14 horas en todas las oficinas recaudadoras del estado. Y los requisitos para acceder a estos beneficios pues los pueden verificar en nuestra página web y en las redes sociales como SLP Finanzas. Llenar el alma de estas festividades, sobre todo ver a jóvenes que están participando entusiastamente para rescatar esas tradiciones que me atrevería a decir que solo en México se dan. Es algo muy hermoso, ¿verdad? Es algo muy tradicional de la comunidad y ahora sí que de una comparsa y otra es muy diferente. Ahora sí que rescatan una cultura hermosísima. Salgan a conocer algo de las tradiciones de aquí de la Huasteca. Muy bonito. Nunca había venido y se me hace muy, muy tradicional. Es una tradición también muy nueva para mí, pero que ya es muy antigua aquí en México. Thank you.
siento muy honrado de estar hoy con ustedes en la inauguración de las oficinas de este Consulado General de la República de Guatemala en San Luis Potosí, porque este acto se inscribe, como ya se mencionó aquí, en el marco de una inquebrantable amistad entre los pueblos guatemalteco y mexicano, que siempre han sido hermanos, siempre cercanos y siempre solidarios. México y Guatemala hemos coincidido en la necesidad de sumar esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad e impulsar un desarrollo económico incluyente en toda la región. Esto debe de permitir también que uno de los aspectos más importantes de la relación, como es la migración, sea una opción y no una necesidad para nuestros pueblos. Por su parte, el profesor José María Martínez Sánchez, director del Departamento de Acción Cívica en Tamazunchale, informó sobre la reunión de planeación y organización del desfile cívico deportivo del 20 de noviembre, destacándose el apoyo del presidente municipal Toño Costa para el lucimiento de esta actividad, dando respuesta a las proyecciones de campaña que se generaron cuando se habló de trabajo y honestidad. Escuchamos también al profesor Alfredo Galván Valencia, director de la escuela primaria Macedonio Acosta. El día de hoy tuvimos aquí en Cabildos la primera reunión de organización, de planeación y organización para el desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre. Y pues tenemos el apoyo de nuestro presidente municipal en cuanto a este tipo de actividades que se están realizando, y creo yo que por ese lado simplemente estamos dando respuesta a una de las proyecciones de campaña, pues, que se generaron cuando se habló de trabajo y de honestidad. Y creo que este es parte del trabajo. Este es un, lo que es acción cívica, pues es una parte de las actividades que en determinado momento pues se hace partícipe a la ciudadanía. La organización del desfile le corresponde a la Escuela Primaria Oficial Profesor Macedonio Acosta, que dirige el profesor Alfredo Galván Valencia. En esta primera reunión pues se dieron todos los pormenores referente a el recorrido que se va a hacer. Vamos a iniciar el desfile, la concentración será aquí frente a Palacio Municipal, aquí iniciaremos el desfile. Por toda la Avenida Morelos, llegamos al bulevar, de ahí hasta el crucero, y del crucero tomamos la Hidalgo para venir a concluir el desfile a la altura más o menos de la iglesia. Quiero manifestar que durante el desfile habrá tres momentos y tres puntos en los cuales habrá ejercicios sobre la marcha que presentan cada una de las instituciones educativas. Son tres los puntos sobre el recorrido, y el último es frente a Palacio. Los ejercicios que se hagan frente a Palacio Municipal ya serán ejercicios a pie firme. Por otro lado, también le hemos pedido a cada una de las instituciones que los contingentes no sean mayores de 50 participantes, de 50 alumnos, de 50 estudiantes. Y también que las tablas rítmicas no tengan una duración de más de 6 minutos. De 5 a 6 minutos les estamos pidiendo que sea la tabla rítmica en función de la duración, pues para efectos de que no se tarde mucho el desfile. Consideramos que
la mayor parte del tiempo será aquí frente a Palacio, porque todos los ejercicios en el desfile serán sobre la marcha. Así es. Y pues tendremos la participación de las bandas de guerra, aquí donde vamos a iniciar el desfile. Aquí se van a desplegar las banderas. Habrá dos ensayos con las bandas de guerra de las instituciones educativas, que serán el próximo jueves 7. Próximo jueves 7 es el primer ensayo aquí frente a Palacio, y el segundo ensayo será el jueves 14. Y estamos precisamente invitando a las instituciones educativas que participan. Hoy participan las primarias también, además las secundarias, y están invitadas las instituciones de nivel medio superior y superior. A ver cuántas instituciones confirman su participación, pero creemos que el desfile va a salir muy bien. Y quiero mencionar que, previendo las circunstancias del tiempo, en esta ocasión tenemos un plan B. El plan B sería de que, en caso de lluvia, pues obviamente ya no habría desfile, pero la presentación de las tablas rítmicas serían en la escuela secundaria. Ya sostuvimos pláticas y lo hicimos también de manera formal con la dirección de la escuela secundaria Justo Sierra Méndez. Bueno, lo que siempre he mencionado, exhortar a la ciudadanía, exhortar a la población a que se integren verdaderamente al trabajo que está realizando Toño Costa en beneficio de la ciudadanía. Quizás el trabajo que se esté haciendo no complazca a todos, porque es muy difícil complacer a cada ciudadano o complacer diferentes puntos de vista, pero sí manifestarles la seguridad de que quienes hemos venido a trabajar aquí al ayuntamiento lo hemos hecho por convicción. Somos servidores públicos, yo lo he dicho, lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, de que no venimos a servirnos del puesto, de la responsabilidad. Esto es pasajero. Esto termina en 2 años. En 2 años termina y no podemos pensar en otra situación. No podemos pensar en que nos vamos a eternizar aquí, porque en primer lugar tenemos que ser responsables. Lo que sí quiero mencionarles que no es la idea venirnos a enriquecer aquí al ayuntamiento municipal. La idea es venir a trabajar y trabajar para el pueblo. Bien, bueno, buenos días. Ya estamos en la fase de preparación de este desfile del aniversario de la Revolución Mexicana. Hoy tuvimos el primer encuentro con nuestros compañeros directores de las diferentes instituciones educativas del municipio, y pues ya viendo los detalles de el recorrido, ¿verdad?, el desfile, los puntos para ejecutar las tablas rítmicas, y en esta ocasión, bueno, tenemos la alternativa ya para ejecutar las tablas en caso de lluvia. Nos trasladaríamos a la escuela secundaria general Justo Sierra Méndez. Sí, tenemos que ver detalles, por ejemplo, la propuesta de que todos los honores se realicen frente a Palacio, de ahí con la participación de todas las bandas de guerra de las diferentes instituciones, se dé el despliegue de bandera y posteriormente el paso redoblado para salir ya los contingentes hacia el recorrido por la calle Morelos, calle Estadio, Boulevard 20 de Noviembre, calle Hidalgo. Así es, bueno, nos tenemos que llevar a la tarea de platicar, dialogar con las diferentes instituciones que hacen posible la realización de estos eventos, como es Tránsito Municipal, Protección Civil, Acción Cívica y el área de educación de aquí de la presidencia. Los padres de familia, pues siempre con el entusiasmo de apoyarnos en estas tareas, en estas encomiendas que tiene bien a realizar cada institución, y con ello los eventos o presentaciones tienen un mayor realce. Yo agradezco infinitamente a los padres de familia por el apoyo brindado.
Pues tenemos una semana deportiva del 18 al 25 de noviembre, en donde el sistema educativo estatal regular, en su zona escolar número 13, tiene a bien a realizar esta semana deportiva, en donde estaremos realizando las disciplinas de básquetbol, fútbol, ajedrez, pruebas de pista, de campo, y con ello los equipos ganadores se estarán presentando en la ciudad de San Luis Potosí, ya en el estatal del sistema educativo. Están participando alumnos de sexto a cuarto grado. Hacemos de su conocimiento acerca de un comunicado que llega a esta redacción en relación a la Secretaría de la Defensa Nacional y la 12ª Zona Militar, que invita a los jóvenes nacidos en el año 2001 y remisos que obtuvieron su cartilla militar nacional durante el presente año y fueron alistados en los municipios de San Luis Potosí, de Ciudad Valles, a participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional. El domingo 10 de noviembre, a partir de las 9 horas, en la capital potosina, el sorteo se realizará en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga número 1 y en el municipio de Ciudad Valle se realizará en el sorteo en el Jardín Hidalgo frente al Palacio Municipal. Para los jóvenes que viven en los municipios de diferentes zonas del estado, se les informa que deberán estar pendientes para la entrega de las cartillas correspondientes en los centros de recepción militar, ubicados en los municipios de San Luis Potosí, Matehuala, Ciudad Valles y Río Verde. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Unidos avanzamos para mitigar los problemas de inundación y encharcamiento en el bulevar del río Santiago y en beneficio de los 128 mil conductores que los 365 días del año circulan por esta vialidad. Hemos invertido 157.6 millones de pesos para construir el Dren Central, proyecto que inició su tercera y última etapa. Además, se inició el proyecto ejecutivo para construir la línea de conducción de agua de la presa San José hasta la potabilizadora Los Filtros, que incrementará la disponibilidad de agua potable a la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. El virus de la influenza no ha desaparecido. Los hábitos de higiene son nuestra mayor defensa. Recuerda que los más vulnerables son adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y niños de 6 meses a 5 años. Vacúnate a tiempo contra la influenza. Asociación de Reporteros de Telecables de San Luis Potosí. Secretaría de Finanzas. Más cerca de ti. Ponte al día. En apoyo a la economía familiar, durante el mes de noviembre aplicaremos el 50% de descuento en licencias de conducir y trámites de cambio de propietario de vehículos. Aprovecha. Te esperamos del 4 al 30 de noviembre de 8:30 a 14 horas en las oficinas recaudadoras de todo el estado. Revisa los requisitos en nuestras redes sociales y página web. SLP Finanzas. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. La lactancia materna es la forma más saludable y amorosa que tiene una madre de alimentar a un bebé. Por ello, el Congreso del Estado reformó la ley para prevenir y erradicar la discriminación para que las autoridades promuevan la lactancia materna en espacios públicos bajo un entorno de respeto. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Unidos avanzamos, con un campo que tiene como aliada a la tecnología. La agroindustria en nuestro estado crece y da resultados. Se han invertido 4.206 millones de pesos, generando más de 3.000 empleos formales en las cuatro regiones. Hemos trabajado de una manera muy sinérgica junto con el gobierno del estado. Nos ha apoyado con seguridad en la zona, desde luego, y sobre todo una mejora continua en la red de carreteras. Se busca la generación continua de empleos y todo esto pues con el objetivo de tener un mejor país, un mejor México. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. En el estado de San Luis Potosí existen más de 30.000 personas con discapacidad visual. Por ello, el Poder Legislativo solicita a los ayuntamientos de Ciudad Valles, Tamazunchale, Río Verde, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí instalar semáforos inteligentes con sonido para que puedan desplazarse con toda seguridad. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Unidos avanzamos. Fortalecemos el desarrollo de nuestros pueblos originarios. Mejoramos 8 de los 11 campus de la Universidad Intercultural.
e inauguramos la unidad de Tanquián. Hemos tenido un auge en la ingeniería industrial, ya que por medio del gobierno del estado se nos incorporó equipos que nos han ayudado a la enseñanza para capacitar a los alumnos para cuando tengan su inserción laboral. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Unidos avanzamos. Inauguramos el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, mejor conocido como C5I2, uno de los más modernos y equipados del país. Con esta nueva infraestructura y con herramientas tecnológicas de vanguardia, como la videovigilancia y los botones de pánico, la respuesta a las emergencias de seguridad será en tiempo real las 24 horas, los 365 días del año. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Continuamos con la información. Después de atender con éxito la programación de las fiestas de Xantolo, la presidenta municipal de Tampacán, Bris Sánchez López, se entrevista con nosotros y dice que no deben de parar las actividades, sino seguir atendiéndose, y hoy participan en la penúltima reunión de consejo en donde se dialogó para buscar soluciones y algunos incidentes de las obras para poder cerrar bien este año, entregando algunas, realizando inauguraciones y empezando otras, dando inicio esta semana con el programa de vivienda. Esta es la información. Apenas saliendo de un compromiso y ya entramos a otro, las actividades pues no deben de parar, lo prioritario, las necesidades de las comunidades pues deben de seguir atendiendo. Hoy en la penúltima reunión de consejo, en donde pues se platica, se dialoga, se tratan de buscar las soluciones a algunos incidentes que se pudieran tener con las obras para poder cerrar bien el año, entregando algunas, haciendo inauguraciones, empezando otras. Vamos a iniciar esta semana con los programas de vivienda. Vamos a empezar con el proyecto importantísimo que anunciamos por ahí en días pasados de iniciar la remodelación de nuestro mercado municipal. Y pues todo eso, todos esos aspectos se les da a conocer a los consejeros, que ellos se den cuenta qué sentido vamos caminando, cómo es que van ajustándose las finanzas del municipio, el que todas estén concluidas sus obras prioritarias, a los donde tenemos pendientes pues apretar un poquito más para cerrar el año con la tranquilidad de que cumplimos los compromisos este 2019 y que estamos listos para recibir un 2020 lleno de trabajo, lleno de retos también, porque cada que va pasando la administración los retos se hacen más grandes, y pues bueno, creo que estamos listos para afrontar lo que se nos viene. Pues bueno, el tema del mercado es un tema, creo que pues vienen arrastrando las administraciones, que todas querían lograr lo mismo, el poder dejar algo que impactara, el poder garantizar condiciones más seguras, de mayor confort para los comerciantes, para las personas pues, que se ganan la vida del comercio local. Y pues bueno, fue un convenio que se hizo por parte de la CEDESOR, en donde ellos están poniendo 2,5 millones de pesos y el municipio está poniendo 1,5 millones en esta primera etapa, que comprenderá 4 millones de pesos, en donde se va a hacer toda la obra civil, en donde se va a hacer cambio de instalaciones eléctricas, en donde se va a meter toda la tubería nueva de lo que es el agua en el espacio en donde ahorita estaba improvisado lo que es el mercado municipal. Se les van a dar las condiciones necesarias, se va a hacer pues la distribución de los locales por áreas, en donde van a estar ubicados los que venden frutas, verduras, en donde están los carniceros, los que venden pollo, en fin, una distribución pues bien pensada, bien hecha, un proyecto manejada por arquitectos, no únicamente uno, 4 arquitectos están trabajando en ese proyecto, que le pareció pues una idea genial al secretario de la CEDESOR, y por encargo de nuestro gobernador, pues bueno, se dio a la tarea de venir hasta Tampacán a verificar en dónde va a estar ubicado y que esta obra impacte como queremos que impacte, una primera etapa que estaríamos terminando pues antes de que termine el año, y entrando enero, febrero, iniciar la segunda etapa para que sea una obra de continuidad y que se le pueda dar el uso. Soy pues totalmente enemiga de las obras por etapas, porque he visto que muchas se quedan inconclusas. Eso es algo que platicaba con el secretario, a lo cual nos dio pues la garantía de que se va a continuar y que se va a terminar en su totalidad el mercado municipal para poderlo entregar a los comerciantes. Están muy contentos, y eso es algo que a mí me motiva y me pone contenta también, el que vean que se les están dando resultados. Hubo mucha gente que creyó, hubo otra que pues
dijeron será otra administración como tantas que han pasado y que nos han prometido el mercado municipal, y hoy ver que es un hecho ya, porque en estas semanas empiezan los trabajos, pues bueno, eso es algo que me llena de motivación, de orgullo, sobre todo el poder ver que van a pasar los años y que va a quedar ese mercado municipal ahí plasmado, y decir, ahí estuve yo con todo mi equipo de trabajo, dándole el empuje, pues apoyándonos en la figura del gobernador del estado para que se pudiera lograr, pues es algo que sin duda motiva mucho y alienta a seguir trabajando para ir dejando obras de impacto al pueblo de Tampacán. Es toda la obra civil, desde los cimientos, desde el piso, desde las instalaciones eléctricas, de las instalaciones de agua, drenaje, la construcción de los locales, lo que es todo la energía eléctrica, la cisterna que tiene que ser lo suficientemente grande para abastecer, puesto que ahorita se ha tenido muchos problemas de agua porque la cisterna que está muy pequeña, entonces la vamos a levantar prácticamente desde abajo. Lo único que tenemos es una estructura, lo que es las paredes, el techo, que están bien reforzadas, que se tuvo por ahí también ingenieros que estuvieron verificando que las instalaciones que tienen ahorita, que el material todavía esté resistente, porque se tiene en la segunda etapa contemplada un segundo piso, que sería un salón de usos múltiples, puesto que Tampacán no contamos con un espacio digno y adecuado para realizar eventos sociales, y pues bueno, se tiene contemplada también en la segunda planta de ese mercado municipal poder hacer un salón de usos múltiples. Todo lo que es obra civil estaría presente en la primera etapa, ya en la segunda etapa serían todos los acabados, lo que son cortinas para los locales, lo que son ya temas muy específicos de decoración, podemos decirlo así, para que este mercado se vea bonito, pero en la primera etapa va toda la obra civil. Bueno, creo que los beneficios serán muchísimos. Una, que se les podrán dar las garantías a los comerciantes. Hay muchas personas que, pues te digo, viven de esto y que realmente necesitan un espacio digno, el poder tener un local en donde guarden sus pertenencias, donde guarden su mercancía, que ellos con toda la tranquilidad del mundo puedan bajar una cortina y sentirse seguros, dejar sus cosas ahí resguardadas y saber que el siguiente día podrán seguir trabajando en ese lugar que será de ellos. También la gente que va a comprar al mercado que se tiene ahorita, pues no se tienen las condiciones. Yo veo personas de edad avanzada que todavía van a hacer sus compras y que realmente no tenemos los accesos adecuados para que ellas puedan transitar libremente. Tenemos personas con discapacidad, de igual manera tenemos señores que bajan de las comunidades a vender los productos que se dan en el campo, y que es muy triste ver, Jaime, cómo llegan y únicamente tiran una manta en el suelo y se ponen a vender en el suelo sin tener las condiciones higiénicas necesarias para poder vender un producto, no porque no quieran, sino porque no se les han dado las condiciones. El poderles dar un espacio digno para que ellas puedan llevar el pan a su casa, puedan vender, y que tanto quien venda como que compre se sienta a gusto de las instalaciones de las que van a poder gozar, pues eso para mí significa muchísimo. La alcaldesa de Tampacán mencionó que habrá cambios durante la nueva construcción del mercado municipal, enviando a los comerciantes los días martes de plaza alrededor del mercado para darle la difusión y que la gente venga a Tampacán, contando con muchos artesanos para impulsar un corredor artesanal como lo han soñado, así como estimular a la grande riqueza cultural que posee el municipio de Tampacán. Habrá movimientos, habrá cambios a manera de que todo el comercio que viene los días martes pueda quedar alrededor del mercado. Lo que queremos es darle pues el empuje, queremos darle la difusión, que la gente venga a Tampacán. Se estarán haciendo promos de los productos que aquí se venden, tenemos muchos artesanos, eso es algo también que se tiene dentro del proyecto, el poder hacer más adelante pues por ahí un corredor artesanal. Eso es algo con lo que también soñamos, es algo que a veces, no digo mucho porque digo que a veces las cosas se salen, pero eso es algo que siempre he tenido en mente. Tampacán tiene una gran riqueza cultural, tenemos muchos artesanos, personas que son artistas con sus manos, que labran madera, que tejen sombreros, que trabajan la palma y que también necesitan un espacio para vender sus productos. Entonces tenemos pensado alrededor del mercado hacer toda una gama comercial para que se puedan reforzar las personas que van a ser locatarios y que van a estar dentro del mercado.
pues nada, seguimos trabajando, seguimos empujando, queremos cerrar el año con todo. Ahorita estamos planeando, porque creo que todo lo que se ha hecho se ha planeado con anticipación. Ahorita trabajando en lo que será el evento del desfile del 20 de noviembre, ya por ahí teniendo algunas reuniones previas con directores de las instituciones. Queremos que el evento sea un evento que dé realce, puesto que la fecha lo amerita. Después pues seguimos con lo que será más las posadas, los recorridos en las comunidades, y que pues ya nos estamos preparando físicamente para eso, porque es una gran carga de trabajo, pero que sin duda la gente está esperando ver si su presidenta recorrerá nuevamente las comunidades. Creo que no es nuevo el decirte que muchos presidentes pues entramos con una energía y al final, al segundo o tercer año, pues le bajamos el ritmo al trabajo. Yo no quiero de ninguna manera dar en qué sentir a la población, que sepan que con las mismas ganas que empecé voy a seguir trabajando y que de ninguna manera estamos dispuestos a bajar nuestro ritmo de trabajo, que siempre vamos para adelante, que siempre vamos para arriba, que siempre la motivación es seguir mejorando y el crear una administración como la que se ha ido haciendo a lo largo de este primer año de gobierno. Seguimos echándole ganas, seguimos de la mano de Dios siempre, y pues bueno, a lo que pare que ese 2021 pues nos deje grandes satisfacciones, que podamos decir adiós a una administración, pero dejar una administración diferente, una administración nueva, y que realmente la gente se acostumbre y aprenda a exigirle a los gobiernos que sigan, que trabajen de la misma manera o mejor de lo que trabajamos nosotros, porque creo que esa es la inquietud de todos, el no ir para atrás, el siempre ir avanzando. Y pues bueno, si esta administración a lo mejor lo hizo bien, que la que venga sea excelente. Pero eso está en las manos de la gente, que nos tocará exigir a los nuevos gobiernos que trabajen de esa manera. En otra información, en el municipio de Axtla de Terrazas, maestros de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con su secretario general, el maestro Alejo Rivera Ávila, se hicieron presentes en la celebración de las fiestas de Xantolo, en donde el maestro José Isabel Gutiérrez, secretario técnico, mencionó que los municipios huastecos con sus profesores participaron en los concursos de arcos, de altares y comparsas, notándose a maestros y trabajadores administrativos de la sección 26, expresando el maestro José Isabel que el líder sindical Alejo Rivera Ávila, en afán de preservar las tradiciones, tuvo una amplia visión para que se llevaran a cabo estos eventos. Escuchemos además el mensaje del profesor Francisco Quevedo, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para el Estado de San Luis Potosí. Esta es la nota. Les quiero decir que mi vocación de maestro, como egresado de un centro regional de educación normal, de una normal muy lejana de aquí, del estado de Guerrero, mi estado, nunca había recibido un reconocimiento tan emotivo, tan diferente, tan lleno de afecto, de amistad, de amor, de compañerismo, como el que me entrega la sección 26 del CENTE, por conducto de este órgano de gobierno sindical, que es el Comité Ejecutivo de la sección 26 del CENTE, aquí reunido, y que ha sido conducido, liderado, orientado, llevado hasta donde está, que es una de las posiciones a nivel nacional dentro del concierto de las secciones del país, a un reconocimiento que le tiene el Comité Ejecutivo Nacional a este gran equipo y a esta gran sección. Yo solo vine a esta sección con la instrucción de mis superiores, del maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, solo a sumarme a un esfuerzo que ustedes han dado cotidianamente y que se refleja en todas las actividades que me tocó compartir con ustedes en un grado de excelencia. Tienen el reconocimiento de los casi 40,000 trabajadores de la educación de esta sección o más, entre activos y jubilados, y particularmente los jubilados, quiero decirles, con los que conviví mucho en muchas asambleas de carácter estatal,
y en los múltiples eventos de carácter artístico, literario, musical que tuve la oportunidad de vivir. Le quiero decir a esta gran comunidad de Axtla y a todo el pueblo potosino de que los maestros de la sección 26 del CENTE son maestros ejemplares y sus dirigentes, mujeres y hombres, de la misma manera. Y no me resta más que agradecerles a todos ustedes su compañerismo, su amistad, su solidaridad con un compañero más, pero más que eso, reconocerle a quien lo dirige y lo ha dirigido con firmeza, con determinación, con convicción, con un espíritu de sindicalista que para mí tiene todo mi reconocimiento y respeto. Mi compañero, mi amigo, mi hermano, el maestro Alejo Rivera Ávila, que no está aquí físicamente porque su responsabilidad, como siempre lo ha demostrado, atiende el llamado de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, en un Consejo Nacional donde se están tomando decisiones muy importantes para la vida sindical, no solo de la sección 26, sino de todo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del país y de los maestros en su conjunto. Los abrazo con cariño, con aprecio, con respeto. Los llevaré siempre, no solo en mi mente, sino en mi corazón, y sobre todo agradecerles las múltiples enseñanzas que ustedes me dieron en mi formación, que no termina, y que siempre la sección 26 del CENTE llevará en mí un espacio, un recuerdo imborrable para el resto de mi vida. Los quiero y los aprecio. Muchas gracias a quienes están aquí presentes. Yo creo que en el plan de trabajo que desarrolló el equipo del Comité Ejecutivo Seccional, que en preside el maestro Alejo Rivera Ávila, pues salió como una convocatoria para la participación, y entonces entre los municipios, los 58 municipios del estado de San Luis Potosí, pues eligió que fuera Axtla de Terrazas, ya que es uno de los municipios con más tradición en las fiestas de Chantolo. Mire, queremos comentarles que la participación inicia desde las 10 de la mañana con la participación de los municipios de Huasteca Sur, donde pertenecen a la organización número 6. Han participado todos los municipios, se han hecho en lo que vienen siendo los tradicionales arcos. Hubo una a las 3 de la tarde más o menos terminaron con muy buena participación, 10 en total. Y comentarles que también ahorita en la cuestión de los bailes, las comparsas han sido 7, en las cuales están representando pues los diferentes municipios de la Huasteca, donde todos han sido maestros o parte de administrativa de la sección 26. Nuestro secretario general, maestro Alejo, en la FAM de poder las tradiciones y cultura no perderse, pues de alguna manera tuvo esa visión muy amplia, donde de alguna manera estamos por terminar estos eventos, donde hubo una magnífica participación, y agradecerle a la presidencia municipal de Axtla de Terrazas, ya que sin su apoyo no hubiera sido posible todo eso. Quiero comentarle que no en todo el estado de San Luis Potosí se tiene esta hermosa tradición. Queremos resaltar algo muy importante: las tradiciones que desarrollamos como de este tipo, creemos que la sociedad las ve de una manera muy importante. El día de hoy se está revalorando mucho la figura del maestro como un transformador social. De esa manera yo creo que nosotros como docentes, los alumnos y padres de familia participamos, y de alguna manera pues esto se ve y se refleja en el ambiente, ¿no? En un ambiente muy de tranquilidad, un ambiente pues muy familiar,
donde desde temprano han estado participando padres de familia en una cantidad muy importante, alumnos y la mayor parte, bueno, pues maestros del municipio de Axla y de Huasteca Sur. Miren, yo creo que de esta manera el comité seccional estamos trabajando de la mano con nuestro comité nacional y a la vez en cada uno de los municipios. Cada una de las actividades fortalece a nuestro sindicato. El día de hoy, con este entusiasmo donde los municipios de Ébano, de Valles, Tamazopo, Tamazunchale, Gilitla y de aquí de Axla, pues participando de esa manera, yo creo que eso nos fortalece como gremio, nos fortalece como equipo de trabajo y bueno, en un ambiente de camaradería. Y el día de hoy reconociendo también un trabajo de un compañero del Comité Nacional, como lo es la figura del maestro Francisco Quevedo Gallardo, de esa manera fortalecemos y de esa manera reiteramos pues la gratitud que tenemos contra la gente que apoya a nuestro magisterio, ¿no? Y más de la sección 26 del CENTE. Pues nada más comentarles que nuestro Comité Ejecutivo Nacional y en cada una de las secciones hemos estado con una campaña de la paz y queremos decirles que en las escuelas ustedes van a ver banderas blancas en la cual nosotros como sindicato estamos a favor de la paz y la no violencia. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que podemos dejar a la sociedad. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. Tamásvisión les presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas. Aquí sus comentarios. Conocemos los permisos que se tramitan y dan los municipios para circular sin placas y tarjeta de circulación. En estos permisos aparece el nombre del propietario y su dirección. Entonces lo que estoy buscando con esta iniciativa es proteger a los dueños de estos vehículos, a los que tramitan los permisos, para que sus datos personales no aparezcan al frente, sino en la parte de atrás. Si se dan cuenta, los datos de un propietario aparecen en la tarjeta de circulación, que generalmente está dentro del vehículo y no expuesto en el parabrisas. Toda vez que busco que haya más seguridad jurídica para las personas que tramitan permisos para circular sin placa y sin tarjeta de circulación y que sus datos no estén visibles. Pretendemos que haya un mayor involucramiento de instituciones educativas, científicas y también de la sociedad en general para participar de manera ya más directa en todo el aspecto del cambio climático, que es un tema de interés de nuestra sociedad. Yo en lo particular tuve esta percepción cuando realizamos el Parlamento Infantil, dentro de las posturas de los pequeños, de los chiquitos que nos acompañaron en aquel momento, muchos estaban preocupados por el cambio climático. Entonces, para nosotros es muy importante atender estas peticiones de la ciudadanía. Los niños son el futuro de nuestro estado, son el futuro de México. Y su servidor, por la participación que llevo de la mano también con un instituto político, creo yo que debo de darle atención a este tipo de aspectos. Así es que vamos a estar involucrándonos más activamente en este tipo de peticiones, en este tipo de preocupaciones. Y no solamente queda ahí, la gente cada día realiza actividades de manera más intensa sobre el tema del cambio climático, no a nivel estatal, no a nivel federal, a nivel mundial. Una iniciativa que propone adicionar el concepto de balance presupuestario sostenible para el Estado y los municipios de San Luis Potosí, esto en armonía con, es una armonización con la ley federal que ya actualmente lo contiene en la materia como requisito para la aprobación del presupuesto de ambos órdenes, y esto es obviamente con el propósito de fortalecer la disciplina presupuestal y además de todo pues controlar la deuda. Vamos a dar certeza jurídica, sobre todo a las partes, cuando hayan durado el lapso en que estuvieron en unión matrimonial y venga un divorcio. Había una laguna de hasta cuándo se iban a ser responsables en cuestión de la pensión alimenticia y de otros factores que tiene que ver por la parte de la persona, en este caso, del responsable económicamente. Con esto damos la certeza para que sea, si duraron de matrimonio un tiempo, por decir 5 años, pues que sea de igual manera,
otros 5 años, cuando se haya desaparecido o haya habido disolución en el matrimonio, siempre y cuando no contraiga nuevas nupcias, porque ahí en ese momento se va a suspender. Esto es únicamente darle certeza legal y garantía económica a una de las partes, a la más vulnerable. Nosotros con esta iniciativa de reforma pretendemos que el fiscal anticorrupción tenga esa autonomía de administrativa, técnica y de gestión que le permita realizar su trabajo realmente comprometido con la ciudadanía. Es decir, el fiscal anticorrupción rendirá protesta con todas las formalidades como lo hizo con el fiscal, como el fiscal anticorrupción, como el fiscal en delitos electorales, pero nos encontramos nosotros ante una dependencia de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía General. Es decir, el fiscal anticorrupción no se mueve sino derivado de aquello que la Fiscalía General pretenda mover. La finalidad de esta iniciativa es que el fiscal anticorrupción sea tan autónomo que tenga el mismo compromiso de esa autonomía cumplirle a los ciudadanos. Nos hablaron de la creación de un sistema estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas que implica, involucra a todos los secretarios de Estado, o sea, al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial y a coordinadores que tendrán que elegirse de manera democrática en las asambleas de las comunidades indígenas para que puedan sacar adelante los proyectos que se tengan. Entonces, esto es un proyecto bien importante que tiene mucho alcance y que yo creo que va a lograr cohesionar el tema que hoy ocupa a los indígenas sobre sus necesidades, sus derechos y la socialización de la problemática que tienen en todos los terrenos los pueblos indígenas. Después de las fuertes lluvias que estuvieron presentes ahí en la región huasteca, pues definitivamente algunas escuelitas que ya estaban dañadas, ¿verdad?, deterioradas o débiles en su estructura, pues con esta lluvia se ven todavía más perjudicadas. Entonces, pues realmente los niños, las niñas y los jóvenes no pueden estar recibiendo por ahí sus clases ante riesgos que puedan tener. Entonces, pues este exhorto, este llamado a la Secretaría de Educación, pues es con la finalidad de que se supervise los daños que pudieran tener las escuelas más deterioradas a fin de evitar algún accidente en la comunidad escolar. Entonces, pues de esa manera es un exhorto. Yo sé que la Secretaría ha hecho su papel. Consiste en reformar la Ley de Tránsito del Estado en relación a proteger a nuestros niños y nuestras niñas, es decir, prohibir que niños menores de 6 años transiten a bordo de motocicletas o de motonetas sin el equipo adecuado. Es decir, un niño de 6 años puede trasladarse, sabemos de las necesidades de las familias, incluso en circunstancias de que su único medio de transporte es la motocicleta, ¿sí? Pero la exigencia es de que los niños menores viajen con el equipo adecuado. Y que de no tener este equipo o de no llevarlo adecuadamente, pues que sean las autoridades de tránsito municipal quienes realicen ya las acciones correspondientes. Y bueno, nosotros desde el Congreso del Estado estamos haciéndoles la invitación para que asistan. Desde la Comisión de Salud les decimos que asistan a ponerse sus vacunas, es algo importante la prevención. Así es, siempre estamos atentos desde la Comisión y desde el Congreso del Estado para estar dándole seguimiento a lo que son a las enfermedades que son un poco fuertes aquí en San Luis Potosí. Ahora tenemos los frentes fríos, esta enfermedad nos presenta muchos problemas en lo que es diciembre, enero, hasta febrero. Amigos televidentes, les agradecemos la oportunidad de haber llegado hasta sus hogares a través de la señal de Tamásvisión. En esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Un saludo a la familia huapanguera que se prepara para el concurso nacional de jacalas de Ledesma Hidalgo. Y un saludo muy especial a la familia Gallego Salva que nos sintoniza allá en el centro de la República Mexicana. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana.